No. No, 12 segundos. 12 segundos. Aquí, vamos a usar cámara. Vamos, creo que ya. ¿Ya nos ven? Hola, hola. Tenemos 44. Y va subiendo. Como nuestro regadero. Vamos a empezar. Muy bien. Hola, bienvenidos a todos, toda la comunidad de la universidad, todas las personas que la activación física creen y saben que tiene una importancia vital en el desarrollo de nuestras vidas. Para nosotros es un privilegio de nuevo estar con ustedes en esta tercera sesión de Fitnasia, buscando trabajar elementos combinados de fútbol y de gimnasia y pues demostrar que tanto los futbolistas como los gimnastas podemos hacer las nociones básicas de cada uno de los deportes. Esa es nuestra, o tendría que ser nuestra conclusión, ¿sale? Espero que se diviertan, espero que lo hagan. Esta sesión se va a dar gracias a el aniversario, el 30 aniversario del programa de radio Goya Deportivo. Muchas felicidades. Yo me acuerdo cuando estaba con el profesor Calderón y pasamos en una entrevista. Fue algo grandioso. Muchas felicidades. Me presento, mi nombre es Alan Padilla. Soy o fui jugador del equipo representativo de la UNAM de fútbol y entrenador de equipos de extensión universitaria en fútbol. Y Aida. Y yo. Yo soy Aida Valdés y también formé parte del equipo representativo de tanto de gimnasia artística en su momento como de gimnasia aeróbica. Y también tuve la oportunidad de estar en Goya Deportivo. Y sí, bonitos recuerdos. Pues bueno, a felicitar y a festejar en este momento que tenemos la oportunidad. Bien. Pues bueno, para el día de hoy vamos a necesitar baloncito o balón número 3, número 4, número 5, el que tengan ahí disponible. Vamos a necesitar dos conos o dos platos o lo que puedan tener de referencia. Que no se rompa. Exacto. Vamos a necesitar estar cerca de una pared porque vamos a ocupar para hacer la técnica individual. Y vamos a utilizar una viga. Bueno, vamos a simular una viga porque yo sé que no posee una viga en su casa. De hecho, mi hija acaba de llevarla. Oh. Ok, vamos a mudar. Pero no importa, porque podemos usar una línea de piso, una que se pueda formar con su loseta, la unión o con la unión de foamies, algo que pueda imitar una línea, nos sirve perfecto para hacer una línea. Muy bien. Y Y pues un bueno, colchoncito, y ¿no? un Porque colchoncito para que o un no se tapete. sienta duro ni Así frío. es. La idea es estructurar nuestra rutina del día de hoy con un calentamiento muy activo, súper activo, 10 minutos. Yo considero que van a estar sudando y termínenlo porque vale la pena. Vamos a trabajar fuerza en pareja, ¿ok? Ejercicios de fuerza en pareja. Estos son elementos que trabajamos tanto en fútbol como en gimnasia. Entonces creo que es muy válido hacerlo. También les recomiendo hacerlo en pareja. No importa si no tienes con quién hacerlo, vamos a buscar ahí un elemento, tener una silla a la mano, un banquito para que lo puedas realizar y sin ningún problema se pueden hacer. Vamos a hacer una parte como de relajación, en la parte técnica, con elementos de fútbol, y vamos a cerrar con elementos técnicos también de gimnasia. Y ¿Sale? flex. Dije. Pues, prácticamente estaríamos ya arrancando. Vamos a
hacerlo. ¿Listos? Queremos que nos den sus comentarios, queremos que nos den sus opiniones, queremos que pongan ahí me gusta, no me gusta. Queremos llegar a muchas visualizaciones y sobre todo queremos que ustedes se diviertan con nosotros. ¿Sale? Bueno, Sí, vamos a maestro. empezar. Dale. Venga, vamos a tener 2 minutos, 2 minutos de movimiento articular, ¿ok? 2 minutos de movimiento articular. Ahí empiezo ya a quitarme la flojerita. Venga, venga. Empiezo ya a estirarme. Ya son las 10 de la mañana, ya debemos haber, Desayunado. pues no desayunado, pero sí ya. Por lo menos tirado la flojera, eso sí. Exacto. Ya se quedó en la cama. Bien, vamos a hacer movimiento articular. Empezamos moviendo nuestra cabeza de un lado al otro. Hacemos 10 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adelante, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos nuestros brazos a la altura de los hombros y vamos hacia adelante. 1, no bajamos el brazo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba y abajo. 1, enérgico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manos en la cintura y vamos a girar el tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igual manos en la cintura y vamos arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, siguiente, vamos a hacer marcha. Vamos a incrementar poco a poco el paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Incrementamos el paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente, vamos a hacer talones a las pompas. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente, vamos a hacer caperuza. Nada más la marco. Recuerden, mano derecha, mano derecha, izquierda arriba, derecha arriba. Sale, nada más marco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sale, vámonos. Terminamos nuestro movimiento articular, vamos a hacer desplazamientos laterales. ¿Listos? Dos, tres pasitos. Sale, empezamos. Venga, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Es 1 minuto. 11, 12, 13. Venga, 14. Vamos, 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 vamos. 15. 16, 17, 18, 19, 20. Venga, venga, vamos, 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 vamos. Sale, sale, sale. Sigo, sigo, sigo. Sigo, sigo. Venga, venga. Lateral, lateral. Me desplazo, poco a poco voy aumentando la velocidad. Venga, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dale, cambio. Vamos a hacer desplazamiento frontal. Vámonos. Venga, venga. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Venga, venga. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Venga, frontal, frontal, frontal. Venga, venga. Sale, sale, sale. Venga, ahí me cruzo. Y otra vez cruzo. Venga, sale, adelante, atrás. Adelante, atrás. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, bien, coach. Venga, venga, venga. Dale. Me cruzo, recuerden, sale aquí. Rápido, ya estoy. Adelante, atrás. Movimiento de pies, vamos incrementando velocidad. Venga, venga. Adelante, atrás. Venga, siguiente ejercicio. Vamos a hacer planchita elevada, ¿sale? Planchita elevada y toco hombros. 1, 2, 3, 4, ¿sale? Venga, venga, elevada.
Recuerden, el abdomen bien apretado para que no baje la cadera. Venga, ahí está. Venga, venga. Las piernas a la altura de los hombros, también importante. Venga, planchita elevada. Toque los hombros. Venga, vista al frente. Como si estuvieras disfrutando. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Más calentamiento. Ve nada más porque vamos a trabajar todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que entrar súper bien, activos y calientitos. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Sale, sale, sale. Vamos. Venga, venga, venga. Sale, sale. Venga, vamos, vamos, vamos. Dale. Muy bien. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer bailarinas. Bailarinas, recuerden. Vamos aquí. Cruzo de lado a lado. Muevo cadera, venga, venga. Si lo puedo hacer muy cortito, está excelente, ¿sale? Cortito, excelente. Cortito, excelente. Venga, venga, muchos movimientos. Cortitos, vamos, vamos, vamos. Cortitos, cortitos, sale. Sale, 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 sale. Venga, cortito, cortito, cortito. Cortito, cortito. Ahora yo adelante, tú atrás. Venga, venga, aquí. Cortito, cortito. Cortito, cortito. Eso, cortitos, 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 vamos. Venga, venga, venga. Eso. Vamos, 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 vamos. Vamos, cambio otro delante y atrás, venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, agarra aire. Eso, eso, eso. Dale, cortito, cortito, cortito. Bueno, cadera, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Dale, perfecto. Siguiente. Vamos. Patinador corto, aquí, uno, dos, tres, venga, venga, corto, 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 puedo poco a poco ir aumentando el ritmo, ¿sale? Aumento el ritmo, va, venga, venga, patinador corto, venga, 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 sale, sale, venga, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, 14, 15, sale, aumento el ritmo, sale, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bajo el ritmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajo el ritmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo mantengo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sale, siguiente ejercicio. Venga, venga, si sí puedes. Agarra ahí. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer otra vez skipping. Muy lento. Vamos a cambiar de ritmo, ¿eh? Yo les aviso. Vamos a cambiar de ritmo. Vamos a hacer 20 segundos muy intensos, lo más rápido que pueda. Lo más, más, más rápido que pueda. Yo les aviso. ¿Cómo van? ¿Bien? Perfecto. ¿Listos? ¡Vámonos! Lo más rápido que pueda. Mantengo el ritmo. ¡Sale! Si puedo desplazarme adelante atrás, me ayuda. ¡Venga, venga, venga! Lo más rápido que pueda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sale, sale, 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 sale! Bajo el ritmo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Venga, venga, no pares. No pares. No pares. Vamos a hacer mountain. Recuerden, posición plancha y mis rodillas van a mis codos. Dale. Mantengo un ritmo. Venga, venga. Constante. Vamos, vamos. Lado de lado para que se vea la técnica. La cadera no muy arriba, ¿ok? Y las rodillas, entre más pegado pasen al suelo, ocupo mayor fuerza, ¿sale? Si yo elevo aquí, no me sirve. Tengo que estar bien colocado, posición plancha, y voy. Un, dos, tres. Venga, párale. Vale, sale, sale. Aumento el ritmo un poquito. Venga, 10 segundos aumento el ritmo. Venga, venga. Eso. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Venga. Vamos, vamos, vamos. Venga, disminuyo. Nada más lo marco.
Si no, no vamos a aguantar todo lo que sigue. Y es el calentamiento, ¿eh? Esto es un calentamiento. Venga, sale. Bien. Siguiente. Siguiente. Vamos a hacer saltito jack. Saltito jack. Venga, sale. Aquí, saltito jack. Bajo, bajo. Bajo la frecuencia. Vale. Bajo frecuencia. Vamos a aumentar el ritmo. ¿Sale? 20 segundos lo vamos a hacer a diferente velocidad. Y 10 segundos de recuperación. ¿No? ¿Listos? Dale, vámonos, aumento el ritmo, sale, que se vea. Venga, venga, sal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 22. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dale. Bajo el ritmo y vamos a tener un minuto en skipping muy cortito. Muy cortito. Aquí. Cortito, cortito. Me recupero. ¿Sale? 10 ejercicios, 10 minutos de calentamiento. Sencillo, ¿no? Venga. No es que esté cansado, se te va el aire cuando quieres hablar, cuando quieres más, en un tono más fuerte, pero no pasa nada, se puede, nada de cansancio aquí, es un minutito, venga, venga, dele, 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 se puede, venga, solo, pues, 10 minutos de calentamiento, ya tienen que estar sudando, ¿eh? Súper sudando, súper sudando, venga, venga. Ya sabadito, 10 de la mañana, se antoja hacer ejercicio rico, ¿sale? Si puedes en compañía, pues está más todavía, ¿ok? Muy bien, perfecto. Buen calentamiento, chicos, excelente. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan hecho todo, que hayan descansado lo menos posible. Vamos a poner una toalla, vamos a secarnos el sudor, vamos a tomar un poquito de agua, vamos a hidratarnos, ¿sale? Mientras, ponemos el set para el siguiente ejercicio, ¿ok? Dele, dele. Comentarios, levante la mano, ¿quién? ¿Quién no terminó? ¿Quién no descansó? Venga, venga. Luego me dicen, mi nombre, pero nada más de verte. Así no se vale. Háganlo con nosotros, hacerlo, por favor. Hay que cansarse, pero hacerlo. Que se canse uno con la emoción de que todos también se cansaron. Listo, se tomaron agua, yo se quedaba el sudor. ¿Todo bien? Sí. Súper. Listo. Listo, listo, listo. Vamos a darles un minutito de recuperación. Creo que estos ejercicios los cansaron un poquito. Dale un poquito. Venga, venga. En los siguientes, igual que vamos a hacer un poquito de fuerza, pueden poner un tapetito de yoga, un colchoncito, algo para proteger rodillas. Igual se pueden hacer en el piso, pero puedes poner algo más suave. Bueno, les voy explicando el siguiente ejercicio, la parte de fuerza. La parte de fuerza en pareja o con algún elemento adicional. Los que han seguido nuestras clases, nos hemos ido de menos a más en la parte de fuerza. Hemos buscado poco a poco irlos llevando hasta un desarrollo ya gradual de la fuerza. ¿Sale? La idea es hacer dos series de cada ejercicio. Lógicamente, ustedes ya en entrenamiento normal, pues más de tres series estaría genial. Ya se ve un avance sustancial de lo que estén haciendo. Dos series por cuestión de tiempo. Solo queremos enseñarles algunas dinámicas que nosotros ponemos en nuestros equipos y sobre todo, pues, que ayudan a ver qué tanto has avanzado en la parte de conocimiento corporal. ¿Sale? Dos series. Listo. Van a ser 9 ejercicios. Dos series combinados, ¿ok? El primer ejercicio, si tengo ahí un cono, lo pongo, ¿ok? Me voy a colocar en posición, ahí está, perfecto. Posición lagartija, ¿ok? ¿Dónde te tienes? Posición lagartija. Voy a bajar y toco el cono,
¿Sale? Esa es una. Vamos a hacer 12. Si veo que no me está saliendo, puedo hacer la lagartija con las rodillas en el suelo, ¿sale? Rodillas en el suelo, bajo, toco, ¿sale? Si está muy complicado aún, entonces me voy posición plancha, ¿sale? Posición plancha y toco nada más el con 12 repeticiones, ¿sale? Vamos a hacerlo una y una. Aida va a hacer plancha, yo voy a hacer lagartija. Y después cambiamos. Dale, listo, Okay. empezamos. Sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Perfecto, primera serie completada. Todo bien. Ahí recupero, estiro un poquito brazo. Sale. Estiro un poquito brazo y me coloco. ¿Listo? Vas, plancha. Voy plancha. Yo voy a poner las rodillas porque no les quiero enseñar qué tan poderosa soy. Aso. Así ¡Listo! me canso, soy débil de los brazos. ¡Listo! Posición plancha. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. ¡Perfecto! Eran 12 nada más, Ay, carnal. por favor, cuéntame. Sí, aunque vayas más despacio, termina tus repeticiones, ¿eh? No se vale que acá va a venir flash y hay que ir contando todo, completito. Para que se pueda hacer nada más. Siguiente. Vamos a hacer abdominal. ¿Sale? Abdominal. Ocupo mi cono. Sigo con mi cono. Ahí. ¿Ok? Voy a ir. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. La progresión. Si todavía veo que no me sale bien sin manos. ¿Sale? Manos en el pecho. Aquí. Manos en el pecho. La progresión es. Pongo mis manos, los codos en el suelo, ¿sale? Ya no bajan mis piernas para nada y subo y bajo. Subo y bajo. Hacemos 12 así, Aida, y después Sí. hacemos 12 de la otra manera. ¿Listos? Ya está. 3, 2, 1. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perfecto. Venga, ya aflojo un poquito el abdomen. ¿Sale? Siguiente. Sin apoyar los codos, manos en el pecho. ¿Sale? Está difícil, repítelo con los codos, como ¿Sale? acabamos de ver. Exacto. Venga, mídete, todo se puede. Venga, aunque haga 5 está perfecto. Así, listos, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, perfecto. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo sintieron? Sencillo, ¿no? Leve, Siguiente. Ahora sí, lo bueno, señores. Vamos a hacer, uno se coloca en posición abdominal, ¿ok? Piernas abiertas, ¿sale? Lo hacemos la primera en la progresión. Codos en el suelo, ¿ok? Abro y voy a cerrar y mi compañero. Pareja, salta, ¿ok? Sin pisarnos, no se vayan a desquitar. ¿Listos? Tengan cuidado, mucha concentración y mucha coordinación. ¿Listos? Sale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Todo bien, no? Ahora ella lo va a hacer. No, mal. No, Ay. no es cierto, si quieres ando. No, sí. Bueno, yo lo hago si quieres, entonces el siguiente. Oye, pero los que no tienen pareja, Ok. Los que no tenemos pareja, pueden hacer un hijo también. puedo hacerlo. Igual, pongo mis codos. Voy a levantar los pies, ¿sale? Levanto pies y voy, marco más de lado a lado. Sale, venga, uno. Dos, eso, tres, eso, agárrate, agárrate, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. Todo se puede, ¿eh? Todo se puede. Venga, venga. Sale, voy yo, ¿verdad, Santo? Sí, cuidado con mis piernitas. Perfecto.
Créeme que sí te quiero mucho. Listo. 3, 2, 1. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. 12. Perfecto. Muy bien. Siguiente. Dejamos descansar tantito el abdomen. Sí, porque yo hice más. Ay, disculpa. ¡Listos! Siguiente. Igual con mi pareja, me voy a colocar sentado, ¿ok? Aquí el que está sentado tiene que poner mucha fuerza en las piernas, ¿ok? Para que no se le vayan a abrir, para que no se le vayan a cerrar y poderle darle un soporte a su compañero, ¿ok? Mi compañero se va a poner en posición de fondos. Okay. No tienes compañero como este compañero, puedes poner una silla. Ahorita lo hacemos con la silla. Y posición fondos voy a hacer 12. Yo me aprieto, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Venga. Ok. ¿Quieres quedarme ahí o me pongo aquí? Sí, okay. Si no tengo, puedo ocupar un banquito. ¿Ok? Voy a ocupar un banquito y voy. Aquí. 1, 2, 3. La progresión ya está muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Para que vean que no importa el tamaño, tampoco importa si eres hombre o mujer. Los dos podemos hacerlos combinados. Vas. Ponte. Apriétate. Este, déjenme decirles que se ve fácil, pero no está tanto, porque se necesita mucha fuerza solamente que a los piernas. Aquí, ay. Venga, solo vamos a hacer 5 para que veas. Es que aparte está más pesado que yo. Venga, no podemos, ¿eh? No podemos. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No sentía cómo se hacían sus piernas. Bueno, pero esta requiere más fuerza para que mantenga los brazos bien. Exacto, inestabilidad. Dale, siguiente. Siguiente. Nos vamos a colocar de espaldas, ¿ok? De espaldas, ¿sale? Y vamos a quedar en sentadilla isométrica, ¿sale? Aquí, aquí, aquí. Voy a quedarme 30 segundos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si no tengo pareja, me coloco en la pared, ¿vale? Vamos a nuestra segunda repetición. No. Podemos, podemos. Venga. Vámonos recto. Los de fútbol lo podemos todo rápido. Listo. Listo. 30 segundos. Manos en el pecho. No en las piernas, no abajo. Manos en el pecho. Vale. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Listo! ¡Perfecto! ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ah, perfecta. Vale, siguiente. Seguimos trabajando en pareja. Nos colocamos. Nos colocamos de frente, posición de plancha elevada. Acuérdense, el primero hicimos plancha baja, aquí, plancha baja, plancha elevada, ¿sale? Mantengo mis brazos bien estirados, las manos a la altura de los hombros y todo el tronco bien erguido. ¿Listos? Empezamos aquí. Vamos a dar 12 repeticiones, palmada con mi compañero. 1,
2, aprieto el abdomen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sale, 12, ay. Yo sé que puedes más, listo. Recuerden, entre menos mueva la cadera, está excelente. Si no tengo con quién hacerlo, me coloco. Pongo. ¿Así, no? ¿Cómo lo ibas a hacer? Sí, sí. Vamos a hacerlo para ya no hacerlo así. Ah, perfecto. Ah. Bueno, lo hacemos. Yo nada más aviso. Listo. Igual ya tengo mi cunito, ¿sale? Puedo poner mi balón, lo que ustedes quieran poner, pero que haya una marca donde haya que llegar. Aquí. Vamos, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Perfecto, no es necesaria la pareja, pero se puede trabajar. Se puede, todo se puede en esta vida. Casi. Dale. Esto está buenísimo, estos dos están buenísimos. ¿Sale? Igual. Ya me espanté. Con mi pareja, me voy a colocar. ¿Sale? Como piedrita o como tronco, como quieran verlo. ¿Ok? Bien abajo, vean. Trato de que mis pompas se recarguen sobre mis tobillos. ¿Ok? Y aquí, trato de quedarme a manera que no quede así. ¿Sale? Quedo aquí. Perfecto. ¿Ok? Luego, aquí estoy, me pongo. Mi pareja va. Mi pareja va a brincar. 12 repeticiones, arriba de mí, 12, 12, 12. Lo puedo hacer progresión, puede ser brinco, me paro, brinco, me paro. Si ya lo domino, lo vamos a hacer continuo, reboteando. Paso, 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 12 repeticiones. ¿Listo? Yo voy a hacerlo reboteando, si quieres. Órale, ya ella lo va a hacer en para, con una, con un... Está grandote, solo por eso. Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué pueden despejar, eh? Listo. Lo voy a hacer reboteando. Lo hago reboteando. De verdad te reporto bien ahí. Lo hago reboteando. 12 repeticiones, reboteando. Reboteando, rebotando. Rebotando. ¿Sí? Ah, no, ahí da igual. No importa, si tú es que vas a hacer. No se paren, pues, ya. Ay. Hazte más al centro, ¿no? Estás en medio. ¿Estoy? Ahí estás. Ya está. Listo. 12 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Venga, igual, si no tengo. Si no tengo pareja, ocupo mi banquito. Pues está muy alto, igual. Ocupo mi banquito, de ropa, ¿vale? Pues hasta el cono. No sé si estamos preparados, pero puedo poner un cesto de ropa, con mis hijos. Una mochila, ¿vale? Un peluche, un balón, no pasa nada. Ya con el balón, ten cuidado porque si me pueden apuntar. Es lo mismo que si estuviera una persona abajo. No, sí, pero no me necesito. El problema está en el suelo. Dale. Muy bien. Y último, de la fuercita. Y con eso terminamos, ¿sale? Me voy a colocar en posición de burrito. Yo espero que los que son jóvenes o más chicos que nosotros hayan jugado eso, porque ya las últimas generaciones, ya el avioncito y la coordinación, nula. ¿Ok? Como entrenador, recomendación, hay que trabajar mucho esos juegos. El salto de cuerda, el avioncito, sale el burro. Todos estos ejercicios o jueguitos que eran antes muy buenos, nos ayudan mucho a desarrollar muchas capacidades físicas. ¿Vale? Bueno, ya, paréntesis. Listo. Me coloco en posición de burrito, ¿ok? Trato de bajar mis rodillas, ¿ok? Trato de quedar con la espalda muy recta. Me pongo de perfil para que vean la posición aquí. Esto me va a ayudar a que si mi pareja ocupa sus manos sobre mi espalda, no me vaya a ir hasta abajo. Pongo mis manos y aquí amortiguo y tengo fuerza. Estoy haciendo fuerza en piernas yo. ¿Listo? Ella va a pasar, me va a brincar, pasa por abajo de mis pies. Rápido, 12 repeticiones. 1, 2, trate de ir a un lado y al otro.
Tres. Cuatro. Venga, venga. ¿Para dónde voy? Acá. Así. Cinco. Venga, venga. Seis. Venga. Ay, siete. Ya duelen las piernas. Ocho. ¿Dónde voy? Acá. Nueve. Venga, último, hermano. Diez, faltan dos. Venga. Ay. Venga, venga. Diez. Vas acá. Once. Si veo que le está haciendo muy fácil, pues me elevo más. Doce. Abajo, 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 abajo. Venga, abajo, doce. Perfecto. No estás haciendo nada, ¿eh? Dale, si no tengo pareja, ocupo mi banquito, ¿ok? Igual, brinco de frente, y hago un burpee, aquí, uno, regreso, dos, regreso, tres, regreso, cuatro, no te saltas más con piernas cerradas, venga, cuatro. Me distraen, ¿eh? No es que me haya cansado. Cinco. Estas son puras mentiras. Seis. Más dos. Siete. Más, yo te cuento. Ocho. Ocho. Nueve. Venga, venga. Diez. Dos más. Once. Mañana, nueve. Doce. Y 10. 12. Perfecto. Listo. Tomamos un poquito de agua. Me sé continuar. Con esto terminamos nuestra parte de fuerza resistencia. ¿Sale? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Ahí en casita. Pero bien sudados, ¿verdad? Comentarios, si les está gustando. ¿Siguen con nosotros? ¿O ya mejor desde el sillón? ¿Desde la cama? ¡No! Estamos activándonos, muchachos. Sí, ya me había marcado, mira, ahí, ahí. Estamos activando. Vale, recuerden, esta transmisión es celebrando los 30, el 30 aniversario del programa Huella Deportivo. ¿Vale? Muchas felicidades a todos los que hacen el programa, a todos los que han pasado por ahí. Siempre es un privilegio poder estar en estas celebraciones, ¿ok? Bueno, listo, nos quedan 20 segundos de recuperación, ocúpenlos bien, ¿eh? 20 minutos de clase, así que hay que meterle velocidad porque nos falta un poquito de técnica gimnasia foot y la flex que no puede faltar en ningún entrenamiento, en ninguno, porque así como nos ponemos fuertes, es importante compensar con la parte de flexibilidad. Y una ratito, mira, como los de la triple A, bien fuerte, pero bien troncos. Dale. No. Para ir descansando y para ir relajando y bajando nuestro ritmo cardíaco, vamos a hacer un poquito de técnica, ¿vale? No quiere decir que la técnica vaya a ser que me recupere del todo. Lógicamente va a ir en progresión, pero esto nos va a ayudar a recuperarnos, ¿ok? El primer ejercicio, agarro mi baloncito, ¿ok? Agarro mi baloncito. Vamos a hacer, ¿vale? No tenemos, se llevaron nuestra viga, ¿ok? Entonces vamos a hacer, este lo hicimos la vez pasada, equilibrio, ¿vale? Vamos a golpear con parte interna. Si no tengo pareja, puedo quedarme sobre la pared. Perdón por darle la espalda. Y aquí. Bajo, golpeo, sin bajar. Aquí. Bajo, golpeo. Bajo, golpeo. Bajo, golpeo. 12 repeticiones. Bajo, golpeo. Bajo, golpeo. La progresión puede ir. Puedo dejar caer la pelota y golpear y agarrarla. O primero a la pared y golpeo. ¿Sale? La primera es más sencilla. Dejo caer la pelota bajo. Dejo caer la pelota bajo. La siguiente ya ocupar
una habilidad combinativa, ¿sale? Que es el espacio-tiempo. Aquí, aviento la pelota a la pared, golpeo. Aviento la pelota a la pared, golpeo. Aquí, aviento la pelota, golpeo. Aviento la pelota, golpeo. Aviento la pelota, golpeo. Aviento la pelota, golpeo. ¿Sale? 12 repeticiones con derecha, 12 repeticiones con izquierda. ¿Sale? Venga, vamos, vamos, vamos. ¿Quieres ver que le atinas mejor? Yo soy así todavía. No, hombre, no estás a ver esto. ¿Sale? Ahí está, venga. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? ¿Sale? Vamos, vamos. Venga, venga. 5. 3, 7, mamá, sale, no va a salir, no va a salir. No, 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 sale, vámonos, el otro pie, vámonos, el otro pie, sale. Vale, vámonos, vámonos. Uno, acuérdense, golpeo parte interna, importante ponerse en perfil, me perfilo, me perfilo, sale, importante el perfil, 1, 2, venga, venga, sale, no haces el pie, no haces el pie, eso, sale, vámonos, 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 5, 6, venga, venga, 7, 8, 9, 10, sale, 11, 12, perfecto. Sale, siguiente ejercicio, seguimos con equilibrio. Ahora vamos a golpear con el empeine. Lo hacemos progresión. Dejo caer la pelota, golpeo. Dejo caer la pelota, golpeo. Dejo caer la pelota, golpeo. Ya lo dominé, entonces, ahora sí. Aviento, golpeo. Aviento, golpeo. Aviento, golpeo. Aviento, golpeo. Vale, vámonos, 12 y 12. Profes o gente que está en gimnasia, esto aunque aparentemente es de fútbol, trabajamos mucho también la parte de equilibrio, inestabilidad. Entonces también puede ser una variante divertida para las niñas. Y para hacer otras, claro, y para los niños, para hacer otro tipo de cosas. Y estamos trabajando diferentes habilidades que también nos sirven. ¿Va? Dale, 12, 12, 12. Ah. Lo dejo aquí, sale. Venga, venga. Tiene lo que va a tomar, mira, porque... 4. Ahí voy. 5. Toma, toma. Bajar el pie. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dale, cambio de pie. La parte, recuerden, la parte técnica siempre se vuelve más interesante conforme lo voy logrando, ¿sale? Que ese sea mi objetivo, que esa sea mi meta. Poder hacer los ejercicios lo más rápido posible y lo mejor posible. El golpeo es indispensable en nuestro deporte. Sale, sale, sale. Venga, y manejar los dos perfiles, acuérdense. Dos perfiles siempre. Vamos. Pero espero no tener algo que se rompa una televisión o algo, porque si no se endeudan, se troban y ya está. Venga, 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 vamos, 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 vamos. Eso. Sale, bien. Vamos, que bueno que ya hizo listo. Sale, bien, muy bien. Sale, siguiente, siguiente. Vamos a golpear. Para eso ahora sí voy a ocupar a mi compañero, ¿sale? Abriendo la pelota. Dale, abriendo la pelota y mi compañero la recibe. Abriendo la pelota, compañero. Y mi compañero la recibe. ¿Listo? Aquí. Volteo y recibe. Volteo. Soy gimnasta, no futbolista, ¿eh? Pero bueno. Quiero enseñar que sí se puede. Vas. Ok, abriendo la pelota, no lo sé. Rebote. Volteo. Dale. Puede ser de aire. Volteo. ¿Sale? Como ustedes prefieran. Vamos a hacer 10 seguidas. ¿Lista? Sí. Vale, vámonos. Rápido, rápido. ¡Ah! ¡Lista! ¡Ay, qué bueno, chicos! Vale, venga. Listo. Venga. Venga, ahora tú, ahora tú. Vale, vámonos. Rápido, rápido. 5. ¡Ah! 6. Vale. 7. 8. 9. Bien, sale, bien, sale. Siguiente, ahora vamos a hacer que bote, mismo ejercicio, bote y golpeo, ya no lo hago, ¿eh? Listo, sale, vámonos. Listo, listo, sale, ahorita nos sale, vamos, vamos.
¡Bote! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sale! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ya hemos terminado! ¿Sale? Eso es vengación, ¿eh? Venga. ¿Qué pasa? ¡Sale! Sí, último. Y con eso acabamos fútbol. ¡Me toca! Lo mismo. Pero ahora mi compañero va a controlar la pelota con el pie. ¿Sale? Voy a lanzar un pase y controlas. Bueno, hago el movimiento yo para que ella lo vea. Y en casita lo veamos. Yo voy a terminar y control. ¿Sale? Venga. Mi compañero va a estar atrás. ¿Lista? Dale, vámonos. Control es el que vea la pelota aquí. Dale, vámonos. ¡Dale, ya! ¡Platicamos uno! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dos! ¡Dale! ¡Tres! ¡Eso! ¡Listo! ¡Cuatro! ¡Acá! ¡Acuérdate! ¡Está cuidado! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Siete! ¡Dale, vámonos! ¡Ocho! ¡Bien! ¡Nueve! ¡Eso, ole! ¡Bien! ¡Perfecto! Muy bien. Terminamos la parte de fútbol. Espero que les haya agradado. ¡Vamos a gimnasia! ¡Casi no me dejaste de todo! ¿No? Bueno, no importa. Nosotros somos bastante creativos con el mismo balón. Y aprovechando que estamos trabajando equilibrio, ya seguramente han visto varios ejercicios de rodadas y todo esto. Entonces, vamos a hacer una variante. Un poquito de viga, igual con el balón y con el pie. Equilibrio. Entonces, conocemos algo que se llama palancas. ¿Qué son las palancas? Tal cual es preparación para parados de manos. Donde el cuerpo baja, la pierna sube. ¿Ok? Principio para parados de manos. Entonces, lo que vamos a hacer es, con un solo pie, desdicados, bracitos arriba, y vamos a... Me duele un poco, a ver. ¿Dos? Ok, entonces... Igual, si lo pueden hacer sobre la línea que ya marcaron, adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer con pierna, primero la pierna buena, ustedes van a saber diferenciar cuál es ya una, la más hábil. En mi caso, la derecha, en su caso, la izquierda, que es el compañero zurdo, ¿verdad? Muy bien, arriba. Vamos a tratar bajar el balón, subir la pierna y regreso. Vamos a hacer 5, ¿te parece? Va, y 1. Y bajo. 2. Y bajo. 3. Y bajo. Trata de levantar tu pierna. 4. Bajo. Ahora, importante, ¿eh? El brazo no baja. Ah, pues ¿por qué? Es una línea recta. La línea recta viene desde la palma de la mano hasta la punta del pie. Si ustedes empiezan a hacer así, posiblemente el parado de manos salga así. Y ese no nos sirve de nada. Uno más. Adelante, lejos, y regreso. Mejor, cambio de pierna. Acuérdense que, aunque una pierna está mejor que la otra, hay que trabajar los dos lados. Dos, y arriba. Uno, y bajo. Dos, bajo. Y tres, bajo. Cuatro, bajo, fuerza de equilibrio, 5, y bajo. Bien, vamos a hacerlo de parado, siguiendo la misma línea. Vamos a hacer un paso largo, que es un desplante, pierna enfrente doblada, pierna de atrás estirada. Igual, marcando la recta entre la palma de mi mano y mi pie. Y va lo mismo, bajo, y regreso. Venga, 5, 1, regreso, 2, regreso, 3, regreso, 4, uno más, 5, cambio,
Duelen un poquito los hombros. Ya cuando está bastante tiempo arriba del brazo, duele. Cambio de tema. ¿Listos? Pasitos arriba. Y uno. Y listo. Ándale. Dos. Regreso. Tres. Regreso. Cuatro. Regreso. Uno más. Cinco. Bien. ¿Qué tal? Se ve inofensivo este ejercicio, pero es muy pesado. Muy bien. Ya podemos regresar un poquito más para adelante. Siguiendo la misma línea, podemos hacer impulso con pierna de abajo. Trato de llegar a manos, pero sin juntar las piernas. ¿Ok? Para evitar que haya daño en la espalda. Entonces, haciendo lo mismo en la palanca, llego y regreso. Tratando de mantener la línea. Si se empieza a cortar, entonces vamos a tener problemas de ejecución. ¿Vale? Ratito tras la oreja, vamos rápido. Y uno. Y vamos a hacer tres nada más. Dos. Más, los brazos. Eso es. Y tres. Acuérdate que cuando baja la pierna, sube el brazo. Ajá, la otra pierna. Dos y uno. Ay, ay. Ok, ¿sabes qué pasó ahí? Que tu espalda lo hiciste muy corto y con toda la fuerza que le diste, la base. Entonces abre tú eso. Tu compás, dirían algunos. Dos. El hombro sigue flexionado, un poquito así. Hay que tratar de que eso no pase. Abre el hombro. Ajá. Para las niñas que están en gimnasia, este ejercicio, aunado con este apoyo de manos, que es el de la viga, les complica la vida enormemente. Entonces, podemos poner una liguita de cabello o algo así. Trabajamos esto mismo, ¿ok? Digo, aprovechando que estamos en casa y no perder de vista el trabajo de viga, que luego va a ser muy complicado pasar de esto a esto, ¿sale? Y pues bueno, también no va a dar tiempo. Tenemos que estirar un poco porque es muy intenso. Entonces vamos a estirarnos todos al piso con tu tapetito. Vamos a bajar un poquito la cámara. Ok, ahí está. Ok, nos vean bien. Vamos todos al piso. Vamos a poner antebrazos y elevaciones con la pierna. Pero vas a intentar hacerlo con flex, o sea, sin punta. Ok. ¿Listo? Hasta la cara ahí. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio de pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué con flex? Se estira un poco más la parte de atrás de la pierna. Vamos de ladito. Lo mismo. Sin punta. Uno, dos. 3, así me lo 5, cambio el otro lado. Casi llega. Yo les digo a las niñas que traten de tocar su orejita. Y arriba, 1 con flex, 2, 3, 4, 5. Bien, ok. Vamos, pies juntitos. Y vamos para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, quítate la punta, jala hacia ti, exactamente, y ahí me quedo. 1, trata que tus taloncitos se levanten del piso. 2, 3, 4, 5, piernas abiertas. Vamos a terminar. Venga, venga, ponte de frente, mira. No, no, no. Aquí ahorita lo rompemos. Listo. Palar, uno, y vete, y dos, y uno, y dos. ¿Seguimos en fuerza o qué? No, hombre, con fuerza, déjate ir. Uno, dos, y última vez, uno. Estíralo más. Ay, ay, la otra vez lo calambré. A ver, tío. Ahí está.
Una vez me pasó, me dice, estírame, estírame, ahí voy. Ay, 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 calambre, calambre. Sí pasa, entonces, bueno, pues creo que ya tenemos 4 minutitos, no podemos hacer mucho más, a mí me hubiera encantado. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a nombre de todos los que hacen esto posible. Y puedes quedarse, ¿no? Porque todavía faltan varias clases. Sí, los invitamos a la activación de la actuación artística, ¿vale? Sigan con la dinámica, seguimos celebrando el aniversario del programa Vía Deportivo en sus 30 años, ¿vale? Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido. Nosotros disfrutamos mucho hacer este tipo de rutinas para ustedes. Ojalá cada quien en su casa lo pueda hacer, lo repitan. Y en este momento creo que la activación física es algo que nos va a ayudar mucho a salir de la rutina, a liberarnos del estrés y sobre todo a tener una salud física mucho mejor, ¿vale? Cuídense mucho, sigan las recomendaciones de toda la parte de salud de México y esperemos vernos pronto en otra activación. Gracias a Deporte UNAM, gracias a la UNAM por darnos esta oportunidad, gracias a todos los que nos vieron y bueno, esperemos que se hayan divertido, hayan terminado igual que nosotros, sudados, contentos. Y sobre todo satisfechos de lo que hemos trabajado el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Saludos a la familia, Saludos a los amamos y a todos, los amigos también. amigos. Los queremos y los extrañamos. Cuídense mucho. Bye.